Hola. ¿Han oído de Cantar de Mio Cid? No. ¿Ha oído de Cantar de Mio Cid? No, I oído. ¿Ha oído de Cantar de Mio Cid? No. ¿Ha oído de El Cantar de Mio Cid? No. ¿Ha oído del libro que se llama El Cantar de Mio Cid? No. ¿Ha oído de El Cantar de Mio Cid? Sí. ¿Y el nombre de el character? José. No. Pablo. No. Juan. No. ¿Han oído del libro que se llama El Cantar del Mio Cid? No. No. Cuando nadie sabe sobre la poema épica clásico, El Cantar del Mio Cid, que ha incluido en la historia de España, es importante que se enseñemos al mundo. El Cantar del Mio Cid es un parte muy significativo en la cultura de España. Comenzó como una historia, un mito, padres diría a sus niños hasta la convincente historia fue hizo en un libro. La historia es de don Rodrigo Díaz de Rivera y en general habla de los principios de honestidad, sentido de responsabilidad y lealtad, que eran unos principios muy fuertes en el siglo XII. Sé que el poema del Mio Cid, cuando yo lo aprendí, fue en la escuela, quizá tenía 10 o 11 años. También sé que hicieron películas en relación a el Cid campeador. Y sé que hoy en día, aún hoy en día, las escuelas lo enseñan y hablan y lo estudian. La historia sigue un hombre que se llama Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo Díaz era una persona en actualidad que vivió desde 1043 a 1099. Él ganó muchas batallas contra los moros en España, pero sus victorias no siempre han sido que el rey deseó. Sus historias estaban decididas durante muchas generaciones, hasta el siglo XIII. Esta historia tiene mucha importancia en España porque el fuerte personaje de Rodrigo estuvo un hombre muy valiente y inteligente y sobre todo sin miedo. Dirigió muchos ejércitos en batallas y estuvo leal a su familia. El personaje de Rodrigo es la razón por qué la historia existe hoy. En su vida, Rodrigo se exilió detrás de España. Nadie sabe la razón actual por qué el rey se exilió a Rodrigo, pero no es importante en su historia, porque es la segunda vez que empezó la historia del Cid y del campeador. En este momento, en el siglo XI, España estaba dominado por reinos cristianos cuando un grupo de Norte África
invadió. Una guerra empezó entre los dos. Esta guerra es donde la historia de Rodrigo comienza con el compeador dirigiendo un ejército en una batalla no ordenada por el rey Alfonso. Es verdad que el rey no estaba contento con la batalla y se exilió a Rodrigo. Significa que Rodrigo tuvo que despedirse a su familia, su esposa Jimena, su hija mejor Elvira y su hija menor María. Mientras que Rodrigo estaba viviendo en la naturaleza, los moros se encontraron y obtuvieron a él. Se trajeron al rey de los moros. Enojado a su rey Alfonso de los Cristianos, Rodrigo explicó sobre su situación y sobre todas las victorias. El rey moro le da a Rodrigo unos ejércitos y Rodrigo trabaja para los moros ahora. La guerra continúa y en la primera batalla contra el ejército de Rey Alfonso, Rodrigo digirió
su ejército moro, en una batalla gigantesca y sangrienta, Rodrigo derrotó los soldados cristianos. Esta derrota deja al rey Alfonso débil y le obliga a repensar el exilio de Rodrigo Díaz de Vivar, o el Cid. Entonces el rey preguntó a Rodrigo si quiere volver y luchar para los cristianos. Él terminó el exilio y Rodrigo y Alfonso hacen una promesa. Si Rodrigo lucha para los cristianos, puede controlar Valencia, donde los moros están. Claro, el Cid ganó el final batalla entre los moros y los cristianos, y con la victoria él está reunido con su familia. Debido a su victoria, el Cid se recibe el título de Príncipe de Valencia y el Campeador. Años. El campeador es rico, un príncipe y muy leal a su rey. Su familia es noble. A causa de esto, sus hijas tienen muchos hombres que desean casarse a ellas. Hubieron muchos pretendientes, eran dos en específicos que el rey le gustó. El Cid, entonces, permitió los pretendientes salir con sus hijas.
Cuando el Cid conoció los pretendientes, él tuvo un sentimiento negativo sobre ellos. A pesar de que Rodrigo sentía este sentimiento, quiso honrar la palabra de Rey Alfonso. Mucho tiempo hasta el rey está de acuerdo con Rodrigo. Se llamó a sus aristócratas para debatir el problema. El Cid describió su sentimiento y Rey Alfonso explicó lo que vio. En final se decide que los pretendientes serán exiliados. Después, era un final alegre cuando conocieron al príncipe de Navarre y al príncipe de Aragón. Este poema épico es sobre perdida y victoria y haciendo todo en orden obtener su felicidad en el final. Este poema es increíble, con muy importancia en la cultura de España, y es con razón.